Hola, mi nombre es Muerde, y antes de empezar, quiero darle gracias a YouTube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis videos. Yo amo a YouTube, y de verdad, cualquier youtuber que se vaya en contra de YouTube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. YouTube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Alt Pop, Bo, y más, los quiero mucho, amigos. Y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi video completo en casa, los amo. Bueno, antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbuzz, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Coreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que una miembro de Gugudan Sally se va de la empresa Gelifis, les dejamos la nota sabrosa. La esmiembroa de Gugudan Sally deja Gelifis Entertainment. Parece que ha pasado mucho tiempo. Aunque Gugudan se inteó por primera vez a principios de 2019, el grupo de chicas no se disolvió oficialmente hasta diciembre de 2020. En ese momento, Sally, que también usa su nombre chino, Liu Xiening, decidió quedarse con el sello del grupo Jellyfish Entertainment a pesar de unirse al grupo femenino chino Bonbon bon Girls 303 después de colocarse sexta en el programa de supervivencia Produce Camp 2020 salió en Bonbon bon Girls 303 Bom Bom Girls 303 debutó en agosto de 2020, antes de la disolución oficial de Gugudan, con Sally dada la posición de bailarina visual y principal del grupo. Incluso cuando se unió a un segundo sello, T Entertainment, en abril de 2021, también permaneció bajo Jellyfish Entertainment, a pesar de haber trabajado como ídolo y actriz en China. Obtuvo su primer papel principal en el drama web Night of Love y en marzo de 2022, y en los meses siguientes. Continuó construyendo su carrera como actriz en China. Bon Bon Girls 303 se disolvió oficialmente en julio de 2022, pero como Sally ya había comenzado a demostrar su valía como una actriz capaz en la industria del entretenimiento china, pudo aparecer en más dramas en los meses siguientes. Y, sin embargo, Todavía tenía un contrato con Jellyfish Entertainment después de todo ese tiempo, apareció en varios otros dramas chinos y dramas web durante el resto de 2022 y principios de 2023, e incluso lanzó su primer sencillo en tres años, Lady, a principios de este mes, el 24 de febrero. Helifis Entertainment finalmente anunció que Sally dejaría el sello durante más de dos años desde la disolución de Gugudan, y unos cuatro años desde que el grupo femenino estuvo incluso activo en la industria del K-Pop. Después de una larga y saludable discusión, la empresa y Sally han tomado la decisión de respetar los deseos del otro y acordar poner fin a nuestro contrato. Entretenimiento de medusas. Entretenimiento de medusas debido a que dejó Helifis Entertainment, Sally ahora está exclusivamente bajo T Entertainment donde continuará su carrera como actriz, deseamos solo lo mejor para Sally y esperamos que le siga yendo bien en la industria de la actuación en China, la verdad que mejor que se vaya a China, ya que en China se gana mucho más. Siento que es una gran oportunidad, más que en Corea cuando estás así en solitario. Si es que no vienes de una empresa grande, esperemos le vaya excelente. Bueno, amigos, dicen que por qué no AESPA las chicas individualmente no tienen marcas grandes, y bueno, es que SM se maneja de manera en grupo, que en parte es algo bueno, pero en parte no, les dejamos la nota. Porque los miembros de AESPA no tienen sus propias ofertas de embajadores de marca de lujo en solitario. Con la inmensa popularidad del K-pop a nivel mundial, los ídolos del K-pop son elegidos con más frecuencia para representar. Sentar a las marcas de lujo gracias a la influencia que tienen en los fans de todo el mundo. 0 segundos de 0 segundos 0%. Este anuncio terminará en 10. Comenzando con J-Dragon, que se convirtió en el primer embajador masculino coreano de Chanel. Muchos ídolos han sido elegidos como embajadores globales en función de su estilo individual que se adapte a la marca. Cada uno de los miembros de Blackpink representa diferentes marcas, como Chanel, Dior, Celine y Saint Laurent. Incluso los miembros más nuevos del grupo de chicas New Jeans ya han sido seleccionados para representar a marcas de lujo como Burberry, Dior, Chanel. Luis Buitón y Gucci, del mismo modo, muchos ídolos han sido seleccionados como embajadores y se ven asistiendo a los eventos de la Semana de la Moda. Sin embargo, los miembros de AESPA, que es un grupo de chicas que se considera el mejor de la cuarta generación, no han sido seleccionados individualmente como embajadores, por supuesto aespa como grupo ha sido seleccionado para representar a Givenchy y la marca de joyas Chopard, pero los miembros no han sido seleccionados individualmente. Esto ha hecho que muchos fans se pregunten por qué. Según ISUFED, se considera uno de los principios de SM Entertainment para limitar las actividades individuales cuando se promueve en un grupo. Además, los miembros de aespa también han compartido en el pasado durante un programa de radio que preferirían ser elegidos como embajadores de grupo que como embajadores individuales. Con suerte, las chicas podrán representar sus propias marcas, ya que cada miembro tiene varios encantos que son dignos de representar a las marcas más lujosas del mundo, con los miembros de los ídolos aterrizando embajadores de lujo a la izquierda y a la derecha, cuando brillará AESPA, miércoles, 22 de febrero de 2023. Video, otros grupos de chicas están recibiendo ofertas de lujo, pero la verdadera razón por la que AESPA nunca acepta ofertas individuales. Fuente, feed de problemas a través de YouTube, 1, más 59, no es que AESPA no esté recibiendo acuerdos de patrocinio de lujo, es que los estén rechazando, Karina y los miembros se prometieron mutuamente en su debut que no harían anuncios individuales, solo ofertas grupales. Lo que limita sus opciones. Elogio su lealtad entre sí. 2, más 229. Hablando objetivamente, una vez que a ESPA se le permita promover más individualmente, Karina e Winter van a conseguir un montón de acuerdos de club de fútbol y embajadores. Recuerdo una historia sobre lo molesto que estaba SM cuando Karina e Winter eran los únicos que consiguieron un trato con lentes de contacto cuando eran novatos. 3, más 99. Creo que es increíble que mantengan su promesa el uno al otro durante tanto tiempo. 4. Más 106. AESPA ya tiene ofertas de embajadores de Chopard y Givenchy, lo cual es increíble teniendo en cuenta que son dos ofertas de lujo como grupo, no individuos. Sé que la gente sigue diciendo que una vez que termine esta cláusula de grupo, Karina y Winter van a despegar y terminará para los otros dos, pero eso es solo si limitan su mercado a Corea. Karina y Ning Ning son súper populares en el extranjero, y Giselle ha ido ganando popularidad cuanto más explora mejores estilos de cabello maquillaje que funcionan para ella. La gente siempre habla de cómo hay una gran discrepancia de popularidad entre los miembros de AESPA, pero los otros grupos no están mucho mejor si comparas las visitas de YouTube, también es injusto asumir que Ning-Ning va a huir del grupo solo porque otros miembros chinos lo han hecho en el pasado, especialmente sin pruebas que lo respalden. 17 Idol tienen miembros chinos, ¿por qué no les hacen las mismas críticas? 5, más 113, no, pero de verdad, Karina es la imagen perfecta para las marcas de lujo y es una mierda que la mantengan en el fondo. 6, más 15, Entiendo por qué SM quiere mantenerlos como grupo por ahora. Twice se está promoviendo activamente como individuos en este momento, pero antes no pudieron hacerlo y creo que eso ayudó mucho a su imagen. 7, más 185 probablemente no ayude que su imagen del metaverso sea tan fuerte. 8 más 81, definitivamente parece que los grupos de ídolos han estado recibiendo más ofertas de embajadores de lujo desde que Blackpink entró en escena. 9, más 20, pero una vez que caduque esta cláusula de grupo, va a haber una gran discrepancia entre dos miembros y los otros dos. 10, más 37, Karina me da un ambiente de prada. 11, más 7 podría ayudarlos al final ya que sus imágenes están siendo consumidas menos por los medios de comunicación, lo que los mantiene un poco exclusivos. 12, más 29, no es solo Aespa. A los ídolos de HIP tampoco se les permite hacer acuerdos individuales debido a lo que pasó con Susie y su grupo. 13, más 129, Aespa está mejor siendo administrado por IVE, Dion. La verdad que si bajo IBE estará mucho mejor, es que el problema no es Aespa, el problema ahora podría ser Red Velvet. Ya que es un grupo bastante antiguo y bueno vemos que no está siendo bien manejado y eso que las chicas venden bien pero bueno es casi casi del mismo tiempo de J. y vieron cómo las votaron así que está un poco complicado pero para Red Velvet bueno amigos quisieron quisieron cancelar a Sakura pero lastimosamente no pudieron ya que sus fans salieron en su defensa el argumento para cancelar a Sakura era que estaba asustando a Kazuha por algo que le aconsejó pero para la mayoría fue una retroalimentación una crítica muy constructiva les dejamos la nota Sakura de Serafín sorprende a muchos con su carisma mientras da retroalimentación a Kazua mientras ve su ensayo en el escenario. Un segundo de 15 segundos 0%. Sakura de Lee Serafín sorprendió a muchos con su carisma cuando la vieron dando retroalimentación a Kazua mientras veía su ensayo en el escenario. Recientemente, apareció un video en línea, donde se vio a Sakura de Lee Serafín viendo la grabación del ensayo de la actuación teatral del grupo. Mientras veía la grabación, se vio a Sakura dirigiéndose a Kazua y diciéndole, pero Kazwa, no se supone que debes mirar a la cámara, se centra en ti. Sakura parecía muy carismática e impresionó a muchos con su profesionalismo, demostrando ser un ídolo experimentado. Algunos de los comentarios de los cibernautas incluían, le está hablando en coreano, oh, ¿de qué video es este? Siento que Sakura lo está diciendo muy bien, la conclusión es que debido a que Sakura dio su opinión, Kazwa salió muy bien, en la cámara ella es tan guay, eso es realmente genial de su parte, siento que esto es tan genial de su parte, el hecho de que dos miembros japoneses estén intercambiando comentarios en coreano, y también cómo están preocupados con cada detalle para aumentar la calidad de su actuación escénica, muestra que no son conocidos por su, larga experiencia por nada. Que guay, vi a Sakura bajo una luz diferente. Ella estaba tratando de hacer brillar más a Kazua dándole esa retroalimentación. Como se esperaba de un Zumbae, Sakura tiene 10 años de experiencia en ídolos, así que Kazua debería escucharla. Y bueno, más comentarios como: Enter Talk, Sakura es Karin Kazua Vipanchoa 27 de febrero de 2023. Pero Zua, no deberías estar mirando a la cámara, te está filmando. Estaban monitoreando el escenario y ella la estaba molestando por no mirar a la cámara, su mirada da miedo. Después de la respuesta, más 50, menos 338, publicación original, aquí, 1, más 170, menos 5, vi esto y pensé que se veía genial. Es una reina, 2, más 155, menos 2, no sabes qué es la retroalimentación, tal vez porque no estás viviendo en la sociedad, así que, por supuesto, no lo harías. 3, más 144, menos 4. Esta es la forma en que deberían darle su opinión si quieren mejorar. 4, más 82, menos 4. ¿Qué carga de bullste había tanta gente que la encontró tan guay cuando lo hizo? ¿Qué ojos tienes para ver esto como asustador? 5, más 78, menos 1. OP parece muy sensible. 6, más 26, menos 0. Kazuha debutó no hace mucho y es una novata, imagínate a un zumbae de la industria del entretenimiento haciéndose eso, te estaría muy agradecido, y pues lo que pasa es que la primera parte de la nota es una y la otra otra y es que la persona quien realmente hizo el post insinuó que la asustó a Kazuha, parece que es de esas fans tóxicas que bueno dice ahí se mete con mi favorita. Por eso uno de los comentarios le dice que Ope el dueño del post parece bien sensible y esto la verdad que sí, porque sabemos que Sakura tiene mucho más años que todas juntas y que esto va a ayudar sin duda a las chicas y que ella lo diga es de verdad, porque o sea si haces algo y es para muchos fans tienes que mirar a la cámara, qué bueno que Sakura está ahí, yo lo dije si no fuera Chaewon, Sakura hubiera sido excelente líder.